yo, quand j'étais petite, ma mère m'a dit t'es on a mission, écris donc des lyrics, puis prêche les vite. Tu veux du load money, mais ta plainte est vide. Tu vas être le tweet, 27 ans faire le kid. Faut du gros bébé de mauve, que je le magicien dans van. Ton ride est en panne, fait que tu roules des balades. La primera misión llegando a Guatemala, conseguir el boleto, porque no se podía comprar tan fácil por internet, no aceptaba algunas tarjetas, pero dijimos, bueno, hasta llegar aquí, lo compramos. Venimos hasta una plaza hasta, no sé, los que ubican la Ciudad de México, hasta Nezahualcóyotl, algún pedo así, lejos, lejos, lejos. Bueno, aquí están los boletos de todos. Estamos hechos. Primera misión cumplida. Está lejos, pero bueno, valió la pena. Nos dijeron que era el único lugar donde había boletos y donde lo íbamos a conseguir. Ahora sí a disfrutar Guatemala estos pocos días que nos quedan. Llegando aquí al Estadio Nacional y la misión ahora es entrar al entrenamiento. Creo que va a haber pedo. Ahí está el camión del América y acá están entrenando todavía. Guatemala. Pues siempre le he ido a la América, soy el mejor de México y siento una gran emoción y mañana voy a gritar a todo pulmón cada gol que mete la América, pocas veces y hay que disfrutarlo. El entrenamiento del equipo y aquí va saliendo parte de la plantilla. Bruno, Fede, éxitos. Fede, hola, Capo, ¿cómo estás? Venga, Bruno, Richard, hola. Venga, sigue así, Córdoba, vas por buen camino, ¿eh? ¿Sabes una foto? México. ¿Una foto? Este año se vamos a Qatar. ¿Gol? Como siempre, siguiéndolos. Este año sí vamos a Qatar. Claro, vamos a Qatar. Puma, ¿cómo es la vida acá en Guatemala? Muy tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Siempre apoyando a la América? Claro que sí, siempre. Desde la cuna, ¿no? Desde la cuna, de muchos años con este equipo. Bien, tus pumas. Gracias, ¿eh? Gracias, pues llegamos a ver un poquito del entrenamiento. No nos dejaron entrar, pero lo vimos y esperamos a los jugadores accesibles. Mucha gente de Guatemala le va a la América, ¿eh? Me sorprende que haya mucha afición americanista aquí. Muy bueno. No mandamos en uno, no mandamos en dos, mandamos en tres o en toda Latinoamérica. Sí. Tradición que siempre tengo y aquí en Guatemala no podía faltar la ruta del sabor del crema azul y nos venimos al mercado Sur 2. ¿Qué es Chimol? ¿Qué le sirve? Piña, por favor. Nos pedimos unas tortitas de carne con arroz, ensalada. Esto se llama. Es como una salsa de tomate y se ve todo muy bueno. Además, con agua de piña para. El agua de piña sabe como tepache, está muy bueno. Y también aquí hay tortillinas. Ay, papá. Veamos cómo está. Se da como aguacate. Y estamos aquí para el partido de ida contra el Comunicaciones. Como americanista, Guatemala representa un lugar importante, ya que, como dato, aquí fue donde el primer equipo nacional como selección mexicana, conformado solamente por los jugadores de la América, vino a disputar un cuadrangular contra la selección de Guatemala. Y bueno, ante la historia mexicana, la primera selección fue formada por el equipo de la América, por eso Guatemala representa un lugar muy importante dentro del fútbol nacional y del América. Y algo que me ha sorprendido mucho también ha sido la cantidad de americanistas guatemaltecos que hay.
comienza el camino a Qatar 2020. La última vez en la Conca Champions nos fue mal, nos confiamos y desgraciadamente no pudimos ir a Dubai. Esta vez yo confío al 100 en este equipo para ir al Mundial de Clubes, un mundial más en la historia del equipo. Y estamos en Guatemala. Somos los cremas, los verdaderos cremas. Y aquí estamos, siguiendo a la América donde va. Un país más, una cancha más. Y toca aquí, Guatemala. Impresionante es que toda esta gente, la mayoría, son gente de aquí y que le va a la América y que vino al partido por ver a la América. Entonces, el América mueve multitudes en Centro y Norteamérica, mano, el único equipo que manda en todo Centroamérica y más. Que ese era un equipo visitante, está loco aquí, pero vamos a ganar, vamos a demostrarles que somos los mejores. Una de las mejores cosas en la vida es ver a tu equipo en otro país, más si es Centroamérica, sentir la hostilidad que se vive, es algo invaluable, es algo que se tiene que vivir forzosamente. Y más seguir a este equipo, que es impresionante. Ahora estoy en un dilema porque no sé qué voy a gritar. Ellos también son cremas, nosotros somos los cremas también, pero somos los mejores cremas que puede haber en la puta vida. Los cremas de México. Los cremas de México, vamos los cremas de México, la puta madre. Un partido más, mi querido América, junto a ti y en otro país. ¡Venga, vamos los cremas de México, la puta madre! Hoy comienza el camino a Qatar. Diciembre estamos en Qatar, se los juro, se los prometo. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más y más y más y más. Ame, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Pásanos a Dios. Uy. Aquí cantan el sí se puede porque ya sienten que no, o sea, no es obvio que el América es un monstruo para ellos y minuto 11 ya están cantando el sí se puede. Algo que sí me, en los pocos minutos que han pasado me ha impresionado, es que en jugadas así el estadio ruge y se quejan y suena rotunda. Yo creo que el eco, la acústica de ese estadio es buena, ¿no? En la barra local no se escucha, pero cada jugada que protestan se escucha. No me vayas a gritar. ¡Vamos, vamos! Venga, la primera que tenemos. Así hay que seguir. Llévala, llévala, llévala. ¡Tuya, tuya! Hemos echado un poco para atrás y ya está costando trabajo construir. Exquisita. ¡Mira, venga, carajo! ¡Mira!
¡Águilas! 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 Hay que ganar. Esta es tu chada que te va a alejar. En las buenas y las malas hasta el final. A su rival no puedes fallar. Porque esta hinchada tiene otra vuelta, otra. ¡Cómo no, cómo no! ¡Águilas! 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 ¡Ya me voy para la norte! ¡Que allá se canta con todo el alma! ¡Todo! ¡Mi corazón! ¡Pintado mi color! ¡Te quiere ver campeón! ¡Que siga donde vas! ¡La vuelta quiere dar! ¡Órala! ¡Nosotros ya venimos a ver si ustedes van! Un primer tiempo muy aguado, muy flojito. Nos falta todavía. Esperemos en el segundo marquemos para sacar un buen resultado aquí. No nos podemos ir así. ¡Vete a la verga, vete a la verga! No estamos jugando absolutamente a nada. Tiene que haber una mejoría definitivamente. Bien, así. Está grande en la alegría de la gente de mi barrio. Te sigo a todas partes. Son los colores que en la vida yo más amo. Vamos, vamos a ir a... Poco a poco vamos. Venga. Eso. ¡No mames! Así. Así se va construyendo. Buena de Bruno, pero falta todavía. Falta. Los que más pongan huevos. Los que más pongan huevos. ¡Pongan huevos! ¡Ahí! ¡Muy bien! Así hay que seguir construyendo. Nos vamos a ir con un empate. ¡Ya! ¡Eso! ¡Uy! ¡Nos cagamos! ¡No seas mamón! ¡Mames! ¡Qué puta recepción de mierda! ¡Bien! ¡Eso! ¡No seas pendejo! ¿Qué no la soltó? ¡Vale verga! ¡Venga, Córdoba, chingada madre! ¡Ponle huevos, cabrón! Esa era una puta mano clarísima. ¡Verga! ¡No mames! Por perdonar tanto, dejarlos jugar más de los errores. ¡Ahí! ¡Puta madre! ¡No mames! Me marcó fuera del lugar. ¡Hasta! ¡Ahí! ¡Jálale! ¡No mames! ¡Vale, verga! ¡No mames!
¡Métela! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Hazla! ¡Eh! ¡Es penal, hijo de puta! Se vive momentos de tensión aquí en la tribuna porque ya nos quieren sacar, todavía no acaba el partido. Aquí nos quedamos, no hay pedo. Mames, perdimos el partido desde hace mucho. Oye, tuya, tuya. ¡Uy, tuya! Tenemos que sacar por lo menos el puto empate, no mames. Un empate valiosísimo en esta cancha. Nos costó un huevo, pero lo sacamos. Así tiene que ser sufriendo. Que regresar a encerrarnos aquí porque saliendo luego nos querían matar esos hijos de puta. Mi pedo, a esperar como en Costa Rica un rato más. ¿Eso fue uno de seguridad? Ya nos dejaron, ya nos dejaron. Y disfrutar el estadio vacío. ¿Nos dejarán entrar a la cancha? Ya por último quiero comentar nada más que esto es seguir al América, quedarte 20 minutos adentro del estadio vacío, sin nadie, aguantando a la gente local que te quiere casi matar. Esto es acompañar al América. Aquí no hay palcos, aquí no hay suites, aquí no hay sillones en la cancha. Esto es seguir al América, lo demás es puro ego alzado, la verdad. Estamos aquí los que quisimos estar. Nadie nos pagó, nadie nos trajo, nosotros lo pusimos de nuestro bolsillo. Además, sale sobrando. Esto es seguir a la América, estar aquí es seguir a la América. Estamos en Guatemala, vamos a ganar.